Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Drafteando con Ian Carlo. Quisiera empezar primero mandándole un fuerte abrazo a Javier y a toda su familia, quienes están pasando por momentos muy difíciles. Una semana 4 complicada, en la cual hubieron muchas sorpresas y muchas lesiones, empezando por la más importante, Rashid Rice, el receptor estelar de Kansas City, que ha tenido una temporada espectacular. O más bien había tenido porque hay una jugada en el partido contra los Chargers, donde el coreback Patrick Mahomes lanza un pase profundo que es interceptado por parte de la defensiva de los Chargers. Y en la devolución, Mahomes trata de hacer un pase, pues más bien una, un fumble, que terminó generando una lesión muy grave en el receptor, en la rodilla de Rashid Rice. Una vez acabada el partido, el receptor de Kansas City tuvo una resonancia magnética, en la cual se diagnosticó inicialmente que tenía un ligamento roto. En las próximas fechas se le seguirán haciendo estudios a Rashid Rice, pero no se ve que vaya para buen camino, por lo cual está muy peligroso lo que va a pasar en la ofensiva de Kansas City, ya que no solo es Rashid, Ra Rashid Rice el que está en ausencia, sino también Marquise Hollywood Brown e Isaiah Pacheco. Esto provocará que jugadores como Kareem Hunt, quien, quien está siendo el principal en la corrida, y Travis Kelsey sean los más buscados. Cabe también añadir que el novato Xavier Worthy, que ha tenido buenas semanas en fantasy, probablemente tome mayor protagonismo, así que si lo tienes en la banca, empieza a meditar si no lo tienes ya de titular todas las semanas que quedan. En otra de las lesiones, aunque no fue tan grave, está la del coreback de los Colts de Indianápolis. Anthony Richardson, quien sufrió una lesión en la cadera en una caída que tuvo en el primer cuarto del partido entre Colts y los Steelers. A raíz de esto entró el coreback ya veterano ganador de Super Bowl Joe Flacco, quien tuvo un extraordinario partido y llegó a tener 168 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones contra la probablemente mejor defensiva de la liga. Esto también cabe añadir que le dio un increíble juego a jugadores como Michael Pittman, quien no había tenido tanta participación con Anthony Richardson como coreback. Ya que este equipo tiende más a la corrida con Jonathan Taylor o dividirse un poco con Anthony Richardson, a la hora de pasar al pase, esto le complicó mucho a la defensiva de los Steelers, ya que su playbook estaba buscando evitar la corrida. Aquí les quisiera hacer yo una pregunta, camaradas. ¿Ustedes creen que debería de volver a iniciar Joe Flaco como titular o debería de ser Anthony Richardson? Cabe destacar que el head coach de los Indianapolis Colts. Mencionó de que la razón por la que se quedó Joe Flaco en el campo fue porque Anthony Richardson estaba a un 60% de su capacidad, mientras que Joe Flaco al 100% y prefirió quedarse con el veterano. También en este juego Jonathan Taylor, el corredor estelar de los Colts, llegó a tener unas molestias en el tobillo, ya que sufría de un pequeño esguince. Sin embargo, estará en revisión para la semana 5, pero todo apunta a que no se va a perder ni un solo juego. Pero no todo son malas noticias, ya que el corredor estelar de los Cleveland Browns Nick Chubb estaría regresando mañana miércoles a entrenar. Esto después de perderse prácticamente un año debido a una lesión en la rodilla que sufrió en 2023 contra los Steelers de Pittsburgh. Esto en una jugada ya en zona, de, en zona roja de anotación donde el safety minca Fitzpatrick tuvo una entrada dura a la altura de la rodilla que le provocó una rotura completa de toda la rodilla. Si fuiste de los que lo tomó en las últimas rondas de Fantasy, muchas felicidades, ya que en 2022, cuando se mantuvo sano, llegó a ser 281 puntos, manteniéndose en el top de los corredores de ese año. Aunado a estas lesiones de largo término está la de T.J. Hawkinson. Una de las mejores alas cerradas de la liga, perteneciente a los vikingos de Minnesota, estaría regresando también después de una larga lesión de rodilla que sufrió el año anterior. Este jugador está por volver a los entrenamientos y se espera que regrese a las canchas el 24 de octubre en Los Ángeles. Sin embargo, si no llegase a jugar ese día, estaría regresando contra los Colts en Minneapolis. Otra de las noticias que sacudió el día de hoy fue la del receptor estelar de Las Vegas Raiders, Davante Adams. Este jugador solicitó al equipo ser tradeado lo antes posible. Esto debido a que no está conforme con el equipo. Reportó Ian Rapoport que este jugador estaría siendo buscado en las próximas fechas. Que todavía no hay nada seguro, pero que le estén echando ojo a esta noticia. Adam Schefter, reportero de ESPN, confirmó de que los Raiders ya estarían mandando noticias a otros equipos sobre estar esperando recibir una segunda ronda y alguna compensación extra. ¿Dónde creen ustedes que estaría llegando Davante Adams? A mí en lo particular me gustaría que llegara a Kansas con esta lesión que comentamos al inicio de Rashid Rice, yo creo que sería un extraordinario momento para esta ofensiva de tomar un jugador estelar que con Patrick Mahomes yo creo que estarían apuntalando para el título no solo de la Conferencia Americana, sino del Super Bowl y pudiendo ser tricampeones. Ahora bien, vámonos con el top 5 de los jugadores en fantasy de esta semana. Empezando por el top 5 de los corebacks, donde en quinto lugar está Sam Darnold con 78.28. Cuarto lugar para Josh Allen con 79.16. Tercer lugar para Baker Mayfield con 85.86 puntos. Segundo lugar Lamar Jackson con 91.12 y en primer lugar el novato Jaden Daniels con 93.68 puntos. Entre los corredores está en quinto lugar Jordan Mason con 74.40 puntos. Cuarto lugar para Kyron Williams con 81.60. Tercer lugar Derrick Henry con 93.50 Segundo lugar para Saquon Barkley con 98 puntos. Y primer lugar para Alvin Camara con 106.60 puntos. Entre los receptores está en quinto lugar Chris Godwin con 77.20 puntos. En cuarto lugar, el jugador que recomendamos la semana pasada que metieran sí o sí, Jaden Reed, con 77.70 puntos. Tercer lugar para Justin Jefferson con 79.80. Segundo lugar, Nico Collins con 90.90. .90. Y primer lugar para el otro novato Malik Neighbors con 91.60 puntos. Entre las alas cerradas una temporada muy floja para ellos. En quinto lugar está Pat Firemouth con 38.60 puntos. Cuarto lugar para Kolkimet con 40.20. Tercero el novato Brock Bowers con 42.80. Segundo lugar Josh Kiru con 43.10 puntos y en primer lugar Dallas Gorder, el ala cerrada de los Eagles de Filadelfia con 54.10 puntos. Entre el top 5 de pateadores está en quinto lugar Evan McPherson con 42. Cuarto lugar para Kaimi Fairbairn con 43 puntos. Tercer lugar para Jake Moody con 47. Segundo para Chris Boswell con 49. Y el primer lugar es para Brandon Aubrey con 55 puntos. Este pateador de los Dallas Cowboys que sigue dando de qué hablar. En el top 5 de las defensas está en quinto lugar la de los 49ers con 39 puntos. Cuarto lugar para los Osos de Chicago con 41. Tercer lugar para los Broncos de Denver con 42 puntos. Segundo lugar para los Empacadores de Green Bay con 46 y en primero los Vikingos con 54 puntos. Ahora bien, vámonos a los waivers, no sin antes recordarles que esta semana es de bye. Hay cuatro equipos que no estarán jugando por lo que te recomiendo que sientes a sus jugadores si es que los tienes. Estos equipos son Detroit, los Titanes de Tennessee, los Chargers de Los Ángeles y las Águilas de Filadelfia. Entre las bajas yo sigo insistiendo con Justin Herbert quien sigue sin estar al 100 de su esguince de tobillo que lo ha estado limitando. Volviendo de la bye week que tendrán en esta semana 5, tendrá partido difícil contra los Broncos. Promedia 10.38 puntos cada semana, siendo su semana más fuerte la anterior que tuvo contra Kansas City con 11.16 puntos. No es ni top 20 de corebacks en fantasy este año. En su lugar hay un coreback que está dando mucho de qué hablar y es Justin Fields, quien se encuentra en sexto lugar en el ranking general de los corebacks. Promedia 18.43 puntos cada semana y en su último partido tuvo 31.98 puntos, 312 yardas por pase, un touchdown por pase, 55 yardas terrestres y dos touchdowns terrestres. Se enfrentan a la defensiva de los vaqueros de Dallas el domingo por la noche con ausencias importantes en su línea defensiva, tales como Don Marcus Lawrence y su estrella Micah Parsons. Otra de las bajas en una posición muy importante es en la de corredor. Carson Steele, el corredor novato de Kansas City, si bien comenzó tras la lesión de Pacheco con 72 yardas terrestres, fue algo temporal, en lo que Karim Hunt aprendía las jugadas y comenzaba a entrenar con el equipo titular. Ya se había visto problemas con el novato y su cantidad de balones sueltos. En el último juego tuvo un balón suelto que terminaría en puntos para los Chargers. Entre las altas está Karim Hunt, quien tuvo un partido de 10.50 puntos. 14 acarreos para 69 yardas terrestres y 2 recepciones para 16 yardas por aire. Recordemos que no lleva ni un mes en el equipo y este fue su primer partido. Entonces, yo creo que en las próximas semanas podría estar teniendo una participación muy importante en una ofensiva que tiene bastantes bajas. Por último, entre las bajas también tengo que insistir en la del ala cerrada. Mark Andrews, más claro no puede estar de lo importante que ha sido en la ofensiva de los Ravens. En el partido contra Cowboy solamente tuvo un target y ahora tuvo 0 puntos fantasy en una ofensiva que hizo más de 30 puntos contra los Bills. Muchas gracias por vernos en este nuevo capítulo. Yo soy Giancarlo Blanco, reportero del canal de Javier y productor del podcast de la máquina. Nos vemos a la próxima, no sin antes desearles una buena semana y si pueden dejarnos su like, suscribirse y a las notificaciones para más noticias.